años realmente difícil. Pero bueno, mi inicio como diariero en Santa Rosa, a la edad de los 9 años, 10, allá por el año 72, estoy hasta los 10. Y después vuelvo a Río Negro y a los 16 vuelvo y ya no me fui más. Ya me quedé acá en Santa Rosa, en el cual desarrollé la actividad de canillita. A pesar de que la vida del canilla no es fácil, porque vos comprás con billete, ganás moneda y fiás. Entonces es realmente difícil. Tus ganancias están prácticamente en la calle de continuo. Pero bueno, gracias a Dios, me ayudó, me sirvió para tener una familia numerosa, con 9 hijos, uno ya partió y me quedaron 8, que ya son hombres. Me salieron todos hijos de bien, que realmente me pone muy contento y muy feliz. Pero agradecer a la vida y agradecer también, aprovechar de agradecer al Consejo Deliberante, a Liliana Robledo como presidente del Consejo, a Elizabeth Aguada, que fue la que gestionó y un poco llevó la inquietud, y al apoyo de todos los concejales, ¿no es cierto? Que dijeron sí. Fue una noche maravillosa. Te puedo asegurar que hay noches que te marcan y hay noches que te definen. Yo he tenido muchas noches lindas, muchas noches tristes y muchas noches que me gustaría volver a tener. El Consejo Deliberante, que es el espacio del pueblo, allí viví tiempos muy lindos, como cuando reconocieron para el Día del Canillita como Día de Interés Municipal, como cuando nos dieron los microemprendimientos para poner los puestos de diario y revista. Hemos pasado, te imaginas, en 40 años cuántos momentos difíciles del país. Y si yo te hablo del año 70, eran muy poquitos los hombres que vendían diario. Es más, veían a un muchacho medio fisicudo vender diario y la gente le gritaba, anda a trabajar, vago, dejá de vender diario. En ese momento yo tenía 10 años. Pero después las cosas fueron cambiando y ahora es toda gente grande. Y de repente cuando la situación se ponía difícil en el país, lo primero que te cortan es el diario. Lo primero, ¿viste? Dicen, no me traiga más el diario porque está difícil. Y vos te subí a la bicicleta o a la moto y decís, ¿qué hago yo? Y he tenido que salir a gritar el diario para comprar un kilo pan. Pero por eso soy agradecido, porque físicamente no tengo estudio, físicamente no puedo hacer otras cosas. Entonces, muchas veces cuando gané para el pan, llegué a casa y era como el sueño cumplido del día. Mañana, volver a la batalla. Pero ese día estaba cumplido, por lo menos para Alberto Videla. Tengo uno solo ahora que me puede ser el heredero del puesto, que es un hijo, o a los otros están empleados, gracias a Dios. Pero tengo uno que es Miguelito, ¿cierto? Que puede ser el único, porque eso es hereditario de la familia, ¿me entendés? Mi puesto puede pasar a mis hijos. Es el único que tengo. Mi sueño cumplido va a ser el día que el puesto esté como yo quería que estuviera. Porque vos te embarcás en un sueño con ideas, ¿me entendés? Con proyectos. O sea, los canillitas, a pesar de que no hemos tenido estudio, tenemos la posibilidad de conversar con diferente gente y de nivel social. O sea, que te vas educando y te va enseñando la misma gente. Mirá, te voy a decir que quiero el puesto. Mirá dónde quiero el puesto, en el Hospital Nuevo. Para pedir, que pedí grande. Después podemos volver para atrás. Pero soy una persona que me gusta visionar y visiono. Ojalá sea.